Hoy se cumplen 40 años del asesinato de José Ignacio Rucci. Recordemos, un 25 de septiembre de 1973, Rucci, que era el secretario general de la CGT, fue acribillado cuando salía de su casa después de pasar la noche con su familia. Fue al mediodía. Recibió 25 balazos y por eso se llamó a esta operación Operación Trapiata. El grupo atacante fue de Montoneros, que estaba en conflicto con el general Perón, que acababa de ser elegido presidente por tercera vez con más del 60% de los votos. Mi libro, Operación Trapiata, cuenta todo este atentado y en el 2008 reabrió la causa judicial. La causa está en manos del juez federal Ariel Lijo, juzgado federal número 4, que luego de investigar unos cuantos meses cerró la causa a mediados del año pasado, porque según ellos, si bien todos los indicios indicaban que había sido cometido este atentado por Montoneros, como era una organización guerrillera, ya había prescripto por el mero paso del tiempo y tenía que ser archivada. Pero a fin del año pasado, la Sala 2 de la Cámara le ordenó al juez que reabriera la causa y que siguiera investigando, que se abocara a dos temas principales. Primero, citar a todos los testigos que pedía la familia Rucci, entre ellos a Perdía y a Firmenich, que fueron los dos jefes principales de Montoneros y que todavía están vivos. Y lo segundo, averiguar si había alguna relación entre los atacantes y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que en aquel momento estaba en manos de un aliado de Montoneros. ¿Qué ha hecho el juez en estos meses? Bueno, ha citado a varios ex-montoneros que tenían funciones no tan importantes como Firmenich y Perdía. Estos testigos han declarado que, según ellos, el atentado fue cometido por Montoneros y que Montoneros tenía muchos funcionarios en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hará el juez ahora? Bueno, todo parece depender de cómo le vaya al kirchnerismo en las elecciones legislativas de octubre. Es decir, si a la presidenta le va bien, posiblemente esta causa vuelva a ser archivada. Si la presidenta pierde, probablemente esta causa se acelere y tal vez el juez decida llamar a los ex-montoneros más importantes como Firmenich y Perdía. Es una causa política que depende del clima político.